Gracias. Esta tarde la Fuerza Pública realizó una actividad muy bonita con los niños y los jóvenes del sector de Baidambuén. Daniel Flores, aquí de Pérez Celedón. Imágenes que estamos observando en este momento. Compartieron con los pequeños, se realizaron dinámicas, todo esto con el afán de inculcar valores, prevenir situaciones de riesgo y obviamente trabajar con los niños, que es muy importante en torno a temas de seguridad. Trabajar desde los más pequeños, esos temas de seguridad, de prevención siempre es importante, y con este tipo de dinámicas, de actividades, eso es lo que busca la Fuerza Pública, de la mano con los padres de familia y también con la Asociación de Desarrollo, en este caso de la comunidad de Baidambú. Los niños, por supuesto, pasaron un rato bastante agradable, conversaron con las cámaras de SN Sur Noticias de Canal 14. Esto fue lo que dijeron de esta actividad organizada aquí en Baidambú. Para nosotros es importante porque hacemos muchas actividades con personas que no quieren a veces entrar o así, a hacer actividades así con nosotros. Cuénteme un poquito lo que hacen ustedes durante hoy, por ejemplo. Hoy nos dijeron que con la Fuerza Pública íbamos a hacer muchas actividades, ellos nos dijeron que nos íbamos a divertir y muchos juegos. De que las personas estén unidas y más en este barrio que es muy, tiene muchas personas, así uno puede hacer actividades con ellas. ¿Qué es lo que más te ha gustado de hoy? Hacer la actividad de danzas y juegos. Sí, porque uno aprende más cosas y como para sobrevivir. Y que las personas vengan, se distraigan y que la gente venga y se una también a los scouts, porque es algo bonito y uno se puede despejar y aprender nuevas cosas. Para aprender lo bueno de la vida, para que la gente no robe y para que aprendamos más de los guías scouts. Para la Fuerza Pública, organizar este tipo de actividades es de suma importancia, y esta fue la última de 2018. Ya están armando la agenda para 2019. Baidambú fue la última durante este año. Salen bastante satisfechos con el trabajo realizado en comunidades aquí de nuestro cantón. Trata de la recuperación de espacios públicos. Estamos acudiendo a los espacios donde los niños ocupan para jugar y que no sean utilizados para otra cosa. Entonces venimos a jugar con ellos y juegos donde ellos aprenden a desarrollar valores, liderazgo, entre otras situaciones. Estamos yendo primero a los lugares de mayor incidencia, pero igualmente nos podemos desplazar a cualquier distrito. Vamos poco a poco, ya que es una actividad muy importante en donde desarrollamos con los niños valores y aprendemos jugando. Esta es la última del año, ya para el otro año, si las comunidades quieren programar, con mucho gusto. Esto parte de la organización comunal también. La organización comunal, los grupos de seguridad comunitaria nos dan las instalaciones y los refrigerios para los niños, y nosotros venimos a trabajar con ellos de una manera diferente. Los padres de familia también destacaron la realización de estas actividades, como lo que se hizo hoy en Baidambú. Ellos sienten que es importante trabajar con los más pequeños. Me parece excelente que, digamos, hagan actividades así para los niños, porque así los distrae de muchas cosas. Es bueno para ellos. Me gusta, digamos, que ellos participen. Es muy importante porque comparten mucho los niños. Es una actividad que no todos los días hay, ¿verdad? Eso le ayuda, lo saca a los niños como de la rutina. Es muy importante porque aprenden a compartir con otros niños. Y es muy importante porque se hacen los niños muy participativos, ¿verdad? Que ahora los niños son muy tímidos y al ver, digamos, a compartir con otros huilas, ya son niños que se crían, digamos, en el ambiente normal, que no son niños que están siempre en la casa y sí salen de la rutina, y es muy bonito, muy importante. Todo esto tuvo el apoyo de la Asociación de Desarrollo Integral de Baidambú. La Fuerza Pública deja claro que ellos se realizan el trabajo, pero necesitan la colaboración de las asociaciones de desarrollo para llevar este tipo de dinámicas, este tipo de actividades a las diversas comunidades de nuestro cantón. Y por supuesto, la Asociación de Desarrollo Integral de Baidambú no lo pensó dos veces para darle el apoyo a esto que se realizó esta tarde aquí donde nos encontramos. Correcto, para nosotros es de enorme valor hacer estas actividades. Ya esta es la tercera actividad que hacemos con niños y jóvenes. Se hizo una a nivel de escuela y dos ya a nivel general. Entonces para nosotros es
de mucha alegría, de mucha satisfacción ver que los niños responden y que también vienen acompañados de sus padres. Se espera que para el próximo año se sigan realizando este tipo de dinámicas, se pueda compartir con los niños, inculcar valores y la prevención, que es importante a tempranas edades, como es lo que busca la Fuerza Pública con este tipo de actividades. Yo vuelvo al Estudio Central con más información en SN Sur Noticias en nuestra edición estelar.